Alarmados están los habitantes del Bajo Putumayo luego de la requisa que al interior de un establecimiento comercial en zona rural del municipio de Orito hicieran hombres fuertemente armados quienes amenazaron con asesinar a personas con problemas sociales. De esta forma, hombres armados entran a una gallera en Orito Putumayo y requisan uno a uno a los asistentes del lugar. Luego uno de ellos se refiere a las autoridades de la región. Son soldados militares, no pasa nada. Tranquila. Somos los comandos de la frontera, ¿oyeron? Somos los que estamos aquí en el área. Según los investigadores, quien habla es alias Popeye del Comando de Frontera, un grupo del que hacen parte de disidencias de la FARC y miembros de la banda La Constru. Pero sí vamos a controlar mucha desorden que está presentando por aquí, ¿listo? Sí. O sea, aquí menores de edad. Viciosos, viejas viciosas que hayan por acá, viciosos, drogaditos, ladrones, todos los vamos a matar. Lo ocurrido en el establecimiento preocupa a los líderes sociales del departamento, pues dicen que en la zona no hay presencia de las autoridades. Eso de alguna otra forma genera una alarma bastante fuerte, es decir, hasta qué punto tienen condiciones estos grupos para mantenerse y para hacer presencia en zonas como estas de nuestro departamento de Putumayo. Ante lo sucedido, el gobierno departamental convocó a un consejo de seguridad y le pidió a la fuerza pública militarizar la zona. El ejército, la policía tiene la autonomía y el control del territorio, así lo dice la Constitución, y así lo haremos cumplir, pero sin embargo, que seamos todos, las autoridades civiles, militares, eclesiásticas, para poder tomar una determinación. Horas después de la presencia del grupo ilegal, dos hombres presuntamente del mismo grupo, que portaban una granada, fueron capturados por la policía.